Hola, my friends, bienvenidos queridos amigos, queridos seguidores de Alberto Contador, os saluda Richard Groy. Vamos a dedicar este tour de Alberto, pues para Alberto y para todos vosotros que apoyáis al de Pinto. Ahora, según estoy grabando, me acabo de enterar de que ha tenido otra caída hoy, no ha habido consecuencias, pero es deprimente, la verdad, psicológicamente el daño que tiene que hacerle. A la moral es horrible, ¿eh? Así que vamos a por la etapa decisiva donde vamos a ganar este tour con Alberto Contador. No sé si ganaremos tiempo porque es muy difícil esta etapa, verdaderamente complicada. Es ya pues la última etapa de montaña. Se van a cebar con nosotros y el vídeo lo estamos titulando Contador contra todos, pues aquí se va a cumplir totalmente. Tenemos ventaja y queremos llegar a París con más de un minuto sobre Froome. Y vamos a ver si lo conseguimos. Esto es modo leyenda y estoy muy cabreado con lo que está pasando en este tour. Y tenemos que ganar. Vamos a por él. A por ellos. Lo sabemos por Froome, lo sabemos por el Tour de Nairo. Esta es una etapa muy complicada, muy difícil. Si bien no vamos a hacer prácticamente nada hasta el avituallamiento aproximadamente, y lo que tenemos que luchar son los últimos 8 kilómetros, son durísimos, con las energías que nos trae aquí Alberto en modo leyenda con esta IA de Sianet. Así que fijaros cómo estamos en la clasificación. Y nos vamos a venir hasta ahí. Y si tenemos que volver para alimentarlos o lo que sea, pues hacemos paradas. Aquí tenemos que conservar todo el tiempo que podamos. No me planteo en absoluto ganar con Alberto o meterle tiempo a los rivales, sino más bien intentar perder lo mínimo posible y que en ese reparto que hay, esa lucha que hay en el podio, pues salgamos beneficiados y algunos cambien, bajen. Pero aquí el que va a venir a hacer daño va a ser el Sky de Chris Froome. Fijaros lo clave que fue la etapa 13 y la etapa 9, absolutamente clave. Hay que pelear aquí todos los días. Aunque yo os estoy subiendo las etapas, solamente las etapas importantes, si quieres ganar con Contador te tienes que hacer todas. Todas, no puedes simular, yo me las he hecho todas. En leyenda hay que jugarlo todo, no te puedes fiar ni un solo día. Por eso subimos la 14, porque es una etapa en la que te pueden quitar el tour poquito a poco, por aquí y por allá, te lo quitan. Y ya después de si superamos este reto en leyenda, yo creo que ya se terminó jugar en leyenda. Ya tenemos el platino, ya tenemos todo y queremos ver más ciclismo. Y en leyenda y en campeón, pues prácticamente hasta las últimas dificultades no debes de hacer nada. Así que vamos a buscar la diversión con otros métodos.
Estáis algunos haciendo sugerencias, pero son sugerencias de una persona solo. Así que traed amigos que voten. Alguno me ha pedido que hagamos un tour con Bardet. Me parece interesante. Alguno me ha pedido que lo hagamos con Dumoulin. Ya sabéis. Veremos a ver también si hay seguimiento, si hay apoyo para esas series. Y en nada empezamos ya con el Groystar, que ya lo estrenamos en Twitch ayer en directo, en nuestro nuevo equipo. Que espero que os guste. Ya hemos pasado para hacer el Platinum, hemos tenido que ganar Dauphiné, Triptyque y Tour de Francia. Así que ya está todo, absolutamente todo desbloqueado. Y vamos a hacer el Protein en profesional para divertirnos. No le veo interés, la verdad, a hacer un Protein en leyenda. Aunque, como podemos subir dificultades, pues es posible que lo probemos, pero creo que ya hemos exprimido el juego lo suficiente y que los retos ya están superados. Ahora lo que se trata es de divertirnos y tengo esperanzas a ver con el modo profesional, que no lo tengo muy bien probado. Yo siempre me voy directamente a campeón. Pero este año, la verdad que no lo probé un día un poquito ahí en Twitch, pero tampoco te creas que era muy diferente, ¿eh? O sea, seguía siendo fácil. Lo que sí que he comentado ya, en el modo fácil hay troleos de la IA que no sufres, con lo cual ya sabemos en qué consiste la dificultad, en que te falle tu equipo. Aparte de los stats y de que no se cumplan los stats. Vamos a avanzar. La verdad, necesito un respiro también con el ciclismo. Os voy a dejar aquí todo grabado porque son muchos vídeos. Hemos hecho desde el principio hasta aquí, en esta temporada 2017. Este es el 64, creo. 65. O se sí, 66. 66 vídeos, amigos, desde el 15 de junio. Más conseguir el platino y todo eso. Vamos a ver si nos sirve de algo Molema. Y si no, pues a luchar solos como siempre. Aquí al llegar a la curva que hay al fondo es donde nos suelen atacar. Entonces vamos a dejarnos ver por la IA. Aquí delante. Para que no nos marquen ellos el ritmo. Y ahí empiezan ya a moverse Nairo Quintana, Bagdén y Bali. Y Martín, me tengo que mover yo. Froome se reserva. Vamos con un ritmo de ataque el mínimo. Hay uno un poquito inferior, este, ¿veis? El que estoy siguiendo ahora. Pero sobre todo vamos a ponernos delante. Ahí tenemos un suscriptor, Nathan David Pachón Rodríguez. Bienvenido amigo al canal. Y aquí tenemos los últimos que os habéis suscrito. Ahí no apareces tú todavía. Bueno, mandando. Para que no nos destruyan tan pronto, ¿eh? Porque aquí, de verdad, con contador, ni reservándote energías, tienes que llegar más o menos como llegamos nosotros. Pero tienes que pelear todos los días, o sea que. Voy a meter todo el gel, es tontería. Dejarlo para luego. Y voy a enganchar a Nibali. No. Nibali nos va a hundir. Es que fijaros, qué tour sin Porte, sin Nibali, sin Valverde, sin Dumoulin. Dice, sin Thomas también, pues sí, aunque Thomas es un agregado, ¿no? Una herramienta, o sea, un gregario de lujo para
Este hombre que nos está atacando ya, Frumi. Vamos a ver. Vamos a ver, porque no les puedes dejar escapar, ¿eh? Porque aquí si tú atacas, Quintana sí que se va por delante, pero si tú atacas, no vas a conseguir el rédito que consiguen ellos, ¿eh? Y no me queda mucho. Tengo que salir ahí a su rueda como pueda. Y por supuesto, no te enganches nunca a él, ¿eh? No te enganches a él, porque aquí sí, parece que se le agotan las energías y la IA ve que te enganchas, te machacará. Viene Martín a echarnos a la cuneta. Este juego, macho. Y ya no me queda rojo. A duras penas vamos a mantener. Son los últimos 4 kilómetros. Ahí viene Dumolé, ahí viene Frumi, ahí viene Bagdé, viene Porte. Ahí está Nibali. Quintana tirando. ¿Cómo vamos a defender? Podemos perder el maillot, ¿eh? No penséis que no. Se puede perder el Tour ahora mismo. Aquí te pueden hacer lo que les dé la gana. Ahí voy recuperando algo de rojo, pero yo me tengo que clavar aquí. Y ellos vuelven a atacarnos. Se nos puede ir el Tour. Oh. Aquí tengo a Pantano. Menos mal que ha llegado Pantano. Fijaros desde que pedimos a Pantano, ¿eh? Y ha llegado Esfondado. Mira, esto es esto está muy bien. Esto me parece muy bien. En ese sentido, se explica. Pero el gel no le va a hacer nada. Y qué situación más dura, amigos. No quiero perder este Tour. A ver si doy con un ritmo. Puedo aguantar. Y aquí llegamos bien aquí a este punto. Y aquí es donde ya se nos complica todo. Y donde tienes que dar tú con el nivel de desgaste que quieres. Ahí ya podemos ver la línea de meta. Estamos a 1,7 km. Porte nos va metiendo un minuto o algo. Frumi marcha 7:34, 37:30. Nosotros ya, amigos, no sé cómo vamos a quedar, pero voy a luchar hasta el final y ya solo me queda azul. Y con esto tengo que subir. Ahí está Quintana. Ahí está Porte. Frumi 6:22 está haciendo. Yo 7:28. Amigos, vamos a ver cómo queda esto al final, ¿eh? Ahí está Poels. Es Valverde el que le acompaña. Y ahí parece que tengo a la vista ya. Son 15. Son 6:08, 7:01. Vamos a ver en qué queda la cosa, amigos. Porque hoy, para no complicarme ir más rápido, no he puesto repeticiones. Hay que cruzar los dedos, amigos míos. Atentos a esta pantalla. A ver si salimos de amarillo. He will climb onto the podium to receive his jersey and a kiss from the hostesses. Here's the yellow jersey, Alberto Contador. Como veis, esto, ganar en leyenda, no es un trabajo de hacerlo bien en una etapa, es el trabajo de hacerlo bien y tomar las decisiones adecuadas a lo largo de todo un tour, ¿eh? Oh my god. Vamos a ver qué diferencia mantenemos. ¿Y qué es lo que nos ha hecho aquí el colega? Vamos a ver. 1:14. Me lo quedo totalmente. 1:14. Nos quedamos con Contador en la general. No quiero bajar de 1 minuto, pero este Tour difícil nos lo quitan en la crono de mañana. No os la perdáis.